Bienvenido a La Salud en Tus Manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy y mañana vamos a hacer dos programas especiales sobre el coronavirus. Lo primero que quiero deciros como director y presentador de este programa es que de esta vamos a salir, pero que salgamos más rápidamente, que salgamos con menos personas infectadas y con menos personas muertas, depende de ti. Sí, he dicho que depende de ti, y depende de mí, y depende de tus amigos, y depende de mis amigos, y depende de los 46 millones de personas en España que tienen que adoptar las medidas que va diciendo el Ministerio de Sanidad. Queremos también desde este programa agradecer a todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en centros de salud, que trabaja en hospitales, pero no solo a ellos, sino también a todas las personas que están trabajando, a las limpiadoras, a las cajeras de los supermercados, etcétera, que hacen que España pueda seguir funcionando dentro de sus posibilidades. En el programa de hoy sabemos que es la hora de la prevención y la hora de mantenernos fuertes psíquicamente. En esta primera parte del programa vamos a hablar sobre todo de prevención y si os dais cuenta, solo ahora veréis que hay dos invitados para mantener la distancia de seguridad. Estos dos invitados con los cuales vamos a hablar de prevención son Alberto Torres, que es jefe de servicio de medicina preventiva en el Hospital Virgen de la Risaca en Murcia y catedrático de medicina preventiva también en la Universidad de Murcia. Por otro lado tenemos a Jaime Pérez, que es médico especialista en medicina preventiva. Vamos a dar paso en primer lugar a las inquietudes, a las preguntas que tiene la gente en la calle. Yo quería preguntarle al médico cuáles son los síntomas reales del coronavirus. ¿Cómo puedo diferenciar el coronavirus de una gripe normal? ¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Cómo puedo protegerme? Doctor, ¿qué probabilidades tengo de contagiarme o de cogerlo? Yo me gustaría saber qué tratamiento debo de seguir si cojo el coronavirus. ¿Tengo que llevar mascarilla? Si yo cogiera el coronavirus, ¿qué es lo que no tendría que hacer? Como veis, muchísimas preguntas que vamos a ir respondiendo a lo largo de este programa y del programa que realicemos mañana. Jaime, mi primera pregunta es para ti y creo que es importante porque hablamos de virus y a veces hablamos de bacterias. Este, el coronavirus, es un virus. Pero explícanos qué es un virus y qué diferencia hay con una bacteria. Bueno, lo primero, los virus no hay ninguno bueno. Todos los virus son malos. O sea, las bacterias, hay bacterias que son buenas, bacterias que nos ayudan, que las tenemos en el organismo y que nos ayudan, pero los virus no hay ninguno bueno. Luego, además, los virus son unos organismos que se considera que no tienen vida propia, o sea, que realmente una bacteria es una célula que tendría vida propia, autónoma, por decirlo de alguna manera. El virus es un trozo de ADN o de ARN que no tiene capacidad por sí mismo de hacer nada y que necesita parasitar absolutamente todo de las células que infecta. O sea, que el virus lo que hace de alguna manera es meterse dentro de la célula y entonces la parasita y se dedica a hacerse copias a sí mismo. Totalmente. O sea, eso es lo que hace. No es capaz de hacer nada por su cuenta. Claro, un narcisista total hace muchísimas copias y rompe la célula y sigue infectando más. Además, produce reacciones inflamatorias, que son muchas veces las consecuencias graves que producen los virus, y consigue, por un lado, destruir la célula y, por otro lado, también, con la reacción inflamatoria, aumentar ese daño celular. Muy bien. Alberto, ¿el coronavirus tiene alguna característica especial y sobre todo en qué se diferencia del virus de la gripe? Porque al principio, cuando nadie le estaba dando importancia, decían, es que esto es como una gripe, ¿en qué se diferencia? Bueno, yo creo que se decía que es como una gripe más bien en el sentido del cuadro clínico, más que como virus son diferentes, son familias de virus diferentes. Como ha comentado Jaime, tienen esas características en común, realmente son parásitos que parasitan la célula y luego después a partir de ahí se van reproduciendo, pero en realidad son diferentes. Y una primera diferencia fundamental es que este es un virus nuevo, del cual realmente estamos aprendiendo. Sabemos por analogía, hay otros 6 virus más que son del mismo grupo, digamos, del grupo de los coronavirus, a los cuales ya conocemos, 4 de los cuales están entre nosotros con regularidad, son los que producen incluso los catarros estacionales, entonces estamos acostumbrados a ello, y luego hay otros 2 tipos de virus
que sí que produjeron, digamos, cuadros, brotes y dificultades en un determinado momento, pero que afortunadamente están, uno desapareció y el otro está bastante bien controlado. ¿En qué se diferencia? Pues, por ejemplo, de momento el virus de la gripe es un virus que lo tenemos cada año, que nos produce muchísimos problemas, en cuanto a número de casos, mortalidad, etcétera. Esto de momento, bueno, ahora ya tiene una dimensión de pandemia. Y bueno, y veremos en cuanto a su comportamiento qué ocurre. Eso es la parte del que todavía no sabemos, qué va a pasar en el futuro. Si se va a comportar el día de mañana algo parecido a como a la gripe, en el sentido que vamos a tener una recurrencia de este virus o no, no lo sabemos todavía. Vale, o sea, la clave es que es un virus nuevo que todavía desconocemos, se está estudiando mucho y ahora hablaremos algunas cosas. Y Jaime, ¿por qué vía se puede contagiar el virus? Ya hay una que yo quiero preguntarte específicamente. ¿La comida puede contagiar el virus? Bueno, las vías fundamentales de transmisión, lo comentábamos en los momentos previos a incorporarnos a cámara, hay mucha circulación de rumores, pero lo que nos tenemos que centrar es que el virus se transmite por contacto y se transmite por gotas. Realmente, el título de tu programa, para este caso, no puede nunca estar mejor. O sea, la salud está en tus manos. O sea, realmente, como se transmite el virus, hay la posibilidad de que si estamos cerca y tú estás enfermo, me lo transmitas hablando o tosiendo. Pero lo más frecuente es que haya superficies contaminadas, que yo toque esas superficies y luego me lleve los virus a los ojos, a la boca o a la nariz, y a partir de ahí empiece la infección, ¿no? Por eso, precisamente, la salud está en tus manos. Hay que hacer higiene de manos frecuentemente, aparte de higiene de superficies, que luego probablemente lo hablemos. ¿La comida puede transmitirlo? Pues hombre, evidentemente, si la comida está contaminada, podría transmitirlo. O sea, si alguien tose encima de una comida y nos lo comemos, pues podría ser una vía de transmisión. Desde luego no va a ser la vía principal de transmisión. La vía principal de transmisión va a ser la que llevamos repitiendo desde hace un mes. Que alguien estemos muy cerca de alguien o que toquemos superficies que estén contaminadas, contaminemos nuestras manos y nos las llevamos a la cara. Cuando nosotros empezábamos el programa, el título era La salud está en tus manos. Lo que queríamos decir era que realmente, cuando no existía, claro, esta enfermedad ni eso, está en tus manos a la hora de comer bien, de hacer ejercicio, sí, sí, etcétera, etcétera. Pero efectivamente, pero en este caso no es metafórico, no es en este metafórico, caso es real. Real, totalmente. Sí, y además yo quiero un poco añadir a eso, porque a veces uno tiene la impresión, cuando insistimos tanto en la formación, en el trabajo en los hospitales, que insistimos tanto en la higiene de manos, a veces como que nos dicen otra vez la higiene de manos, pero si ya no lo habéis dicho. Digo, vamos a ver, pero es que de verdad que no lo decimos porque por ocupar el tiempo, es que realmente es probablemente el principal mecanismo de transmisión. Por lo tanto, es verdad, es decir, sabemos la transmisión, como ha comentado Jaime, la transmisión directa, pero claro, esas secreciones que caen en la superficie pueden quedarse allí durante tiempo, y luego cuando vamos con las manos las tocamos, y como él ha dicho, entonces de ahí nos contaminamos. Entonces es muy importante. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos, que también la vamos a hacer en este programa. Juan Carlos Ferre, nuestro profesor de latín y griego, nos va a decir de dónde vienen las palabras coronavirus, epidemia y pandemia. Muy buenas. La palabra coronavirus viene del latín corona, que significa guirnalda, adorno, y de virus, con el significado de veneno, es decir, un veneno en forma de corona. Y esto es porque, a vista de microscopio, este virus tiene un parecido con la corona del Sol. También se le llama COVID-19, que viene del inglés, de la abreviatura de corona, co, virus, vi, y la D de disease, que es enfermedad en inglés, más el año 2019. Cuando una enfermedad como el coronavirus afecta a muchas personas y durante un tiempo, decimos que se trata de una epidemia. ¿Y qué significa la palabra epidemia? En principio viene del griego epi, que significa encima, pero también hace referencia a cierto tiempo, cierta duración, y del término griego demos, pueblo, población. Vendría a ser algo así como que permanece en un país durante un tiempo. Este término se utilizaba en Grecia con el significado de estancia en un país extranjero. Era como un viaje de estudios para conocer las costumbres del país que se visitaba. Actualmente tiene un sentido negativo y se usa para enfermedad, adicción o hábitos no saludables que se extienden a lo largo de un territorio y durante un tiempo determinado. Y si esa enfermedad se extiende por muchos territorios, se le llama pandemia, que viene del griego pan, todo, y demos, pueblo, es decir, que se extiende por todos los pueblos. Esperemos que, aunque se haya convertido este coronavirus en una pandemia,
consigamos vencerlo entre todos, con el sentido común, con el conocimiento de la enfermedad y con el compromiso individual de todos. Palabras de médicos. Ya sabemos un poquito más de dónde vienen estas palabras. Alberto, sabiendo ya las vías de transmisión que ha dicho Jaime, vamos a ver cuáles serían, se han comentado, pero insistir una vez más nunca viene mal, las medidas para prevenirlo, el contagio. Bueno, pues claro, lógicamente vamos a ver, si tenemos que la principal vía de transmisión es a partir de una persona que está enferma, una persona infectada, esa persona que está enferma, digamos que el virus ataca principalmente y aparece principalmente a través de las secreciones de la saliva, en las secreciones mucosas. Entonces, a partir de ahí, digamos, esa persona se convierte en un emisor. Es un emisor de virus, ¿vale? El virus lo que hace es inteligente, se coloca en la célula, aparecen las secreciones y a partir de ahí, al hablar, al estornudar, pues esas secreciones salen al exterior. Y esa es la forma como intenta alcanzar a otra persona. Entonces, ¿vale? Alcances a otra persona, bien lo puede alcanzar directamente o bien lo puede alcanzar pues depositándose en una superficie intermedia y luego otra persona no muy precavida o que no ha tenido las precauciones suficientes llega y se la lleva en la mano. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos para prevenirlo? Pues por una parte, como sabemos que la forma en que salta el virus es a través de esas secreciones, pues colocándonos lo suficientemente lejos como para que no nos lleguen. ¿Y qué distancia sería esa? Pues más de un metro seguro, entre uno o dos metros sería la distancia adecuada, ¿vale? Para, de tal manera que de esa forma, aunque la persona esté hablando, esté estornudando, pues ya no te van a llegar las secreciones. Ese sería un mecanismo. El otro mecanismo importante es a través de las superficies. Pues entonces, evidentemente, como tenemos que tocar cosas, y tocamos todo el tiempo, pues hacer higiene de manos siempre que tocamos cosas. ¿Y qué cosas son las que tenemos que, sobre qué cosas tenemos que hacer higiene de manos? Pues siempre que estamos en un entorno en el cual, digamos, no es el nuestro inmediato, en nuestra casa, en nuestro domicilio, si solamente estamos nosotros, pues bueno, lo hacemos regularmente, pero si cuando salimos fuera, salimos a un medio de transporte, salimos al trabajo, salimos a algún lugar, al supermercado, pues entonces ahí habría que hacer higiene de manos, desde luego siempre cuando volvemos a casa, ¿no? Me surge algo, por ejemplo, en un caso concreto mío. Yo, por ejemplo, estoy en mi casa, no salgo de mi casa, he venido aquí al programa, me vuelvo a mi casa, pero, por ejemplo, mi mujer es enfermera y entonces ella va a trabajar y viene a trabajar. Claro, tú has dicho que cuando uno está en la casa, si está él solito o con alguien que tampoco sale, pues podríamos decir que las superficies están limpias. Pero claro, si hay alguien que sale y viene, debemos otra vez de tomar las medidas como si hubiéramos salido nosotros. Bien, perfecto, claro que sí. Porque esa persona cuando llega, ¿dónde puede llevar dónde puede llevar los virus que sea peligroso? Lo va a llevar fundamentalmente en las manos. Entonces el elemento fundamental es que al llegar a casa, hacer higiene de manos, hacer el lavado de manos con agua y jabón. De hecho, si ella es trabajadora en el hospital, lo primero que siempre le decimos al salir del hospital es el momento de lavarse las manos. Es un centro de salud, pero... Y al llegar a la casa, pues volver a hacer higiene de manos. Con lo cual, entonces, de alguna manera ya no existe ese vehículo de transporte. Vale. La ropa del trabajo se queda en el trabajo o se lava, es decir, se lava a diario. Y a partir de ahí, pues ya ir tomando esas precauciones. Lo que sí no sé si es el momento de comentar lo que no son buenas medidas de precaución, o quieres que lo comentemos más adelante. Bueno, porque no, coméntala ya. Hay un elemento, por ejemplo, en el tema de las superficies, el tema de los guantes. Yo creo que el tema de los guantes es un tema complicado, por decirlo menos. Es decir, yo creo que los guantes no son de entrada un mecanismo de protección y de hecho pueden ser un mecanismo de transmisión. ¿Por qué digo eso? Porque los guantes, en realidad, cuando uno tiene un guante, a veces se siente como ya estoy seguro, estoy protegido, puedo tocarlo todo sin problema. Y tocar todo sin problema tiene el problema de que tienes más posibilidades de llevarte cosas. Y luego, como tienes los guantes, estás protegido, pues tienes menos cautela. Entonces, claro, ahí en el fondo, lo que podría ser, a priori, uno podría pensar que es un elemento de protección, en el fondo es un elemento de transmisión. O sea, lavarse las manos es la clave. Lavarse las manos es lo que hay que hacer. Es lo fundamental, porque la gente ahora, con el tema de los guantes, en los últimos tiempos, incluso lo hemos visto en público, en público recientemente hemos visto a alguien que llevaba guantes, no vamos a decir más. Todos lo saben. Pero la cuestión es que es un absurdo, porque tocamos cosas y nos creemos que los guantes nos protegen. Y lo que no nos va a proteger es si no lavamos las manos, o sea, si al final nos llevamos los guantes a la cara, va a dar absolutamente igual. O sea, es una sensación de falsa seguridad que realmente, si la clave es lo que ha dicho Alberto, o sea, lo que hay que hacer es al salir del trabajo lavarte, al llegar a casa lavarte las manos, al llegar a tu trabajo cuando vayas de tu casa, volverte a lavar las manos, porque durante todo ese trayecto has estado pudiendo tocar cosas que no controlas como están.
Una pregunta, Jaime. Y hay otro tema, no sé si quieres que lo comentemos ahora, es el otro tema que yo quisiera, es el tema de las mascarillas. Sí, de las mascarillas sí lo vamos a tratar después porque tengo varias preguntas que la gente... una pregunta que se hace la gente, Jaime, es que, por ejemplo, imagínate una persona que tiene el virus y que va por la calle y estornuda. Ese virus, ¿cuánto tiempo está en el aire? En el aire y que puede infectar al que vaya detrás. Ejemplo. Sí, en el aire, no, con los virus, especialmente, si además son unas enfermedades que tienen una tendencia ahora mismo con esta epidemia, llegamos a caer un poco en la paranoia, un poco, si me permitís la expresión, claro. ¿No? No tenemos peligro de que alguien estornude delante de nosotros y nosotros vayamos y nos vayamos a... O sea, tenemos que estar enfrente de la persona, como dicen los ingleses en sus documentos, face to face, cara a cara, ¿no? Cara a cara en una distancia corta. Ahí es cuando corremos peligro. Desde luego, no, el virus no está flotando. Las gotitas de Flige se depositan rápidamente y no es un problema. No es un aerosol, no es un virus que se transmita por aerosol, o sea, por suspensión del virus, sino que va a ser por las gotitas. Entonces, hay mucha gente que se lo pregunta. Claro, eso no hay problema. Son las superficies. El virus va a caer en las superficies y en las superficies el virus sí va a tardar tiempo. O sea, el virus puede tardar días. O sea, puede tardar días en las superficies. Entonces ahí la clave es no tocar y las habituales desinfectarlas, como hablaremos probablemente más adelante. Puede, Alberto. Y en el tema de las gotas, lo que estamos hablando todo el rato son gotas gruesas. Una gota gruesa, lo que decía Jaime. No son las gotas pequeñitas que pueden permanecer en el aire. Suspendidas, como por ejemplo la tuberculosis, que es un ejemplo típico. Bueno, sí. La tuberculosis se puede. Entonces, una transmisión aire aquí, al ser una gota gruesa, por gravedad cae. Ya. Por lo tanto, por eso, es decir, si una persona ha estornudado, no quiere decir que ese lugar esté maldito, ¿no? Ya. Podemos esperar la gota van a caer, podemos caminar y ya no va a pasar nada, ¿no? De todas maneras, a la hora de estornudar es muy importante también ir aprendiendo cosas como que decimos de la higiene respiratoria. Cuéntalo. Pues la higiene respiratoria, es decir, si tosemos al aire, estamos emitiendo muchísimas gotas, miles, millones de gotas que van a caer, quedan en el aire, quedan ahí. Y si una persona está, como dice Jaime, enfrente, pues lo va a recibir. Vale, o alguien. Entonces, hay estrategias para reducirlo. ¿Cómo lo podemos reducir? Pues digamos tapando las fuentes. Es como decíamos al principio, tapamos la fuente. ¿Y cómo la tapamos? Pues podemos poner el codo. Es una de las cosas que se dice, ponemos el codo así, nos cubrimos y entonces estornudamos ahí y ya evitamos esa emisión masiva. O utilizamos un pañuelo de papel que luego lo podamos tirar. Pero claro, si utilizamos un pañuelo de papel, el tema es la precaución de que la mano se queda contaminada. Ya. O sea, a continuación, ¿qué hay que hacer? Hay que lavarse la mano. Exacto, hay que lavarse la mano. Vale, y en ese caso, habría que lavarse la mano preferiblemente con agua y jabón. Pero si no, con solución hidroalcohólica también. Valdría. Vale, y Alberto, vamos a imaginar una persona que esté infectada por coronavirus. Coronavirus, no sé por qué siempre sale la mano. Nos pasa, he visto que a varias personas nos pasa. Es una persona infectada por coronavirus. Sí. Y no tiene ningún síntoma. ¿En ese periodo que no tiene síntomas puede infectar? Normalmente no. Es decir, digamos que el consenso que hay a nivel internacional, lo que dice la OMS, lo que dicen los expertos internacionales, es que podría ocurrir que de forma anecdótica eso ocurra. De hecho, hay algunos informes. Yo ayer estaba, por ejemplo, revisando también otro de un estudio también de casos anecdóticos, pero son casos anecdóticos, es decir, hay alguna situación de caso anecdótico, pero digamos no es, sería como el que decimos la lotería, sí, hay alguien que le toca la lotería, evidentemente, pero bueno, son las variables biológicas tienen siempre una cierta variabilidad, siempre puede haber el caso extraño, rarísimo, pero no es el mecanismo habitual de transmisión. O sea, que si no hay síntomas, no, en si no principio... Hay síntoma, podríamos decir que en principio si no hay síntomas, ahora, hay situaciones... en las que los síntomas pueden ser muy leves, eso sí. Si alguien ha estado en una situación en la cual ha estado realmente expuesto, tiene un familiar, tiene alguien o ha tenido un contacto estrecho con alguien que tiene síntomas, entonces sí que debe estar alerta a los síntomas que va sintiendo y igual esos síntomas pueden ser livianos, eso sí, ¿vale? Pero síntomas normalmente es que hay veces que no necesitan ser ni síntomas respiratorios propiamente. El primer caso de esta epidemia que puso un poco en alerta sobre el tema de la posible transmisión de una persona asintomática fue el caso de la persona que venía de Shanghái, una mujer china, que hubo una transmisión en Alemania. Se dijo que era sintomática, pero luego cuando se hace un poco más la historia, tenía una
un malestar general, que, o sea, era una cosa, no tenía una clínica respiratoria, pero sí que tenía alguna sintomatología, y a veces sí que es cierto, por eso es lo que ha dicho Alberto del tema de los contactos estrechos tienen que estar muy pendientes a cualquier clínica, no solamente a tener tos o fiebre, sino, por ejemplo, pues a tener un malestar general. Si no somos contacto estrecho, no hay ningún problema, pero si somos un contacto de una persona, el mero hecho de empezar con una mialgia, con un dolor muscular, con un dolor de, con un dolor de espalda, ya puede ser un inicio de síntomas y ya puedes empezar a transmitirlo. Por supuesto, cuantos más sintomatología tienes, más transmisible va a ser. Y es evidente, por una cosa fundamental, el que tose va a transmitir más que el que no tose. Eso es. Y luego hay otro tema importante en esto, que es poco para que se entienda el porqué. La idea fundamentalmente, yo decía, estamos hablando de un emisor. Para que haya una transmisión tiene que haber un emisor de virus. Ese emisor de virus, para que pueda emitir virus, tiene que tener virus. Y tiene que tener virus en la vía respiratoria. Entonces, cuando nosotros transmitimos, o cuando alguien puede transmitir, es cuando realmente ya hay muchos virus. En ese momento ya hay muchos virus, el organismo se va a defender, va a haber una respuesta. Entonces, es muy raro tener muchos virus, estar transmitiendo y no tener sintomatología. Nada. Exacto. No, esa es un poco la idea, ¿no? Y si una persona, Jaime, por ejemplo, está infectada por el virus, uh-huh, y está cerca de otra persona que no está infectada y están así hablando y no han mantenido la distancia de seguridad, ¿qué probabilidades tendría de infectarse? Yo sé que son preguntas respuesta. Es difícil. En China, por ejemplo, los datos que hay es que la transmisión intradomiciliaria era de un 10, un 15%, no era muy alta. Yo, sinceramente, a mí, esto no es ciencia, es una impresión personal. A mí me parece que la transmisión domiciliaria seguramente sea mayor. Lo que sí que es cierto es que el contacto depende mucho del contacto que haya sido. Si ha sido un contacto de 2 minutos, ni tan siquiera se considera un contacto estrecho. Sí. Tendríamos que pasar a ser más tiempo, ¿no? Entonces, varía mucho, pero realmente no sería una transmisibilidad, si es una cosa puntual, una exposición puntual, no sería una transmisibilidad alta. Pero evidentemente la hay. O sea que... Y fíjate, incluso a mí también me sorprendió los datos eso del estudio de China, pero realmente es lo que está publicado. Sí, es lo que está publicado. Pero llama la atención, parece que un 10% de dos personas, que una tenga el virus y otra no lo tiene y están en la casa, parece poco, ¿no? ¿En qué punto hay factores culturales? Sí, no se hablarán, sí. Luego, por otro lado, ánimo de nada, sí que es verdad que la población china en general no es la población más exquisita con la higiene del mundo. O sea, que por eso te resulta todavía más raro. Pero sin embargo, hay otros datos que un poco corroboran eso, que es los datos que ha habido después de transmisión en contactos, que ya no son contactos estrechos, pero contactos más, lo que puede ser contacto entre compañeros de trabajo, ¿no? Y ahí los datos eran más bajos, era del 0,45%, es un estado americano, el estudio americano, y luego y en China era del 0,5%, es decir que y ahí estaríamos más en el escenario que tú estabas planteando, sí, que en ese escenario entonces estaríamos hablando que se infectarían uno de cada 200. O sea que realmente ahí sí que, o sea que si hiciéramos bien las cosas esto lo podíamos parar. Efectivamente, el mensaje. El mensaje es que el virus no es tan terrorífico en cuanto a infectar, sin embargo lo que pasa es que no le hemos hecho ni puñetero caso. Probablemente una parte de, o no lo hemos tratado suficientemente bien. Pero si ahora lo hiciéramos bien, en pocas semanas teóricamente iríamos mejorando la situación. Yo pienso que sí. Hay un dato que a mí me llama mucho la atención. En China, tan pronto como tomaron las medidas, las medidas de confinamiento en Wuhan, los datos... a las 2 semanas bajaron, pero es que los datos de incidencia prácticamente al día siguiente, a los 2 días, ya se ve que se estabiliza y a los 5 días empiezan a bajar. O sea, realmente el periodo de incubación... Bueno, pues... Hay que hacerlo... muy bien. O sea, bueno, luego hablaremos probablemente de las medidas que se han tomado. Yo no sé si habéis visto las imágenes recientes después del cierre de España del metro de Madrid. Es escandaloso, o sea, realmente. Es que entonces vamos mal. Y a veces una persona, Jaime, tiene... Alberto. Perdón, sí, me estaba dirigiendo a él. Alberto, a veces una persona tiene la sensación de que ha estado... con alguien que lo puede haber contagiado. ¿Al cuánto tiempo no presenta síntomas puede, digamos, respirar tranquilo? Hombre, vamos a ver. Digamos que el periodo de incubación está entre 5 o 6 días, ¿no?
alrededor de unos 5 días de media. Digamos que lo más normal, en la mitad de los casos, sería en los 5 días. Nosotros estamos estableciendo un periodo de unos 14 días, pero también es verdad que ese periodo se puede acortar un poco, ¿no? En algunos casos se puede, en personas sanitarias, estar acortando una semana con una PCR, pero vamos, realmente, digamos que para estar totalmente seguro, si 14. Realmente ha sido 14 días sería el periodo. Pero que si a los 7 u 8 días no tiene sintomatología, yo seguiría, es decir, dependiendo de la naturaleza del contacto, seguiría hasta los 14, es decir, para no mandar mensaje equívoco. Yo creo que 14 días sería, el a menos tiempo. Que tú, sí, Jaime, no, considere otra cosa. 14 días. 14 días sería el periodo, ¿vale? Sí. Y Jaime, imagínate una persona que está en su casa, afuera de su casa, y empieza con tos y fiebre. ¿Qué debe de hacer? Pues el mensaje que estamos dando es el mensaje de hoy es bueno, que en eso no ha cambiado demasiado, y es que la gente que tiene clínica respiratoria, si no está grave, permanezca en su casa, ¿vale? Entonces, claramente, si puede o tiene cerca su casa, pues debería ir a su casa, preferentemente en un medio de transporte privado, y permanecer en su casa hasta que mejore el cuadro. Si necesitara asistencia sanitaria, tendría que llamar a su centro de salud para pedir asistencia sanitaria. Evidentemente, si está grave, tendría que recurrir a los servicios asistenciales de forma normal, como es normal. Esta pregunta creo que la hemos respondido antes, Alberto. Si una persona se contagia por coronavirus, ¿al cuánto tiempo puede contagiar a otra persona? Cuando empiece con los síntomas, ¿no? Básicamente cuando empiece con los síntomas, a partir del quinto día, sexto día aproximadamente, sí. Muy sí, bien. Sí. En la sección de hábitos saludables, como no podría ser de otra manera, hoy la vamos a dedicar a cómo hay que lavarse las manos. Alicia Ponce, que es profesora de enfermería de la UCAN, nos va a explicar la importancia de lavarse las manos, cómo lavarse las manos, y también tenemos un vídeo de una niña pequeña que se está lavando las manos. Lo que se pretende con ese lavado de manos es tener una correcta higiene, higienización de las manos, para que no haya una transmisión. Cuando no tengamos aseo, cuando no tengamos disponibilidad de agua y jabón, pues podemos usar esta solución hidroalcohólica, pero es preferible el lavado de manos, por lo menos 3 o 4 veces al día. Que no se puede 1 o 2 veces al día lavado, y las demás veces, cuando creas que has estado en contacto con algo que pienses que pueda estar con bacterias, con virus, con cualquier cosa, utilizar la solución hidroalcohólica. Siempre es una muy buena opción. Y es un gran momento para enseñarle a los niños, por ejemplo, y que ya lo tengan inculcado desde pequeños, que no nos pase como la población que ahora somos adulta, que no teníamos ni idea hasta que no ha pasado algo de esta categoría. Se debe hacerlo durante el día, y sobre todo si eres consciente de que has tocado algo que sea peligroso, que creas que esté contaminado. Es la principal. Luego tenemos la opción de que si tienes que toser y estornudar, que nos pongamos sobre todo el codo, no la mano, porque la mano después pues nos podemos tocar los ojos, la nariz, las orejas, tocar otra cosa, y no sabemos si estamos infectados o no por algún virus o alguna bacteria, que seamos portadores aunque no demos síntomas de la enfermedad y podamos propagarla. Primero, ¿cómo? Por un lado, por otro, los deditos, así, los pulgares, ¿qué más? Nada más, ya, esto. ¿Y las uñas? También. ¿Y ahora? Secamos. Ahora quitamos esto. ¿Y se han quedado limpias? A ver. Alberto, antes habíamos hablado del tema de las mascarillas. Lo primero que... dinos qué tipos de mascarillas hay. Bueno, básicamente de las que nosotros trabajamos y de las que yo creo que las que conoce el público, realmente hablamos de lo que se llama una mascarilla y luego lo que podríamos llamar respiradores o mascarillas de alta eficacia. Las mascarillas normalmente están preparadas o tienen una capacidad sobre todo de parar
de servir un poco de, como de barrera entre una persona y otra, y sobre todo al colocarla, el tipo de mascarilla, la mascarilla quirúrgica, típicamente, pues la que se utiliza en los quirófanos, la que utiliza habitualmente el personal sanitario, para, y también los que deben de utilizar las personas que tienen una enfermedad respiratoria. Esas sirven sobre todo para parar, es como una barrera que tú colocas entre tu aliento, entre tus gotas, las gotas que estás generando, y la otra persona que tienes enfrente, y eso sirve para proteger a esa otra persona. Entonces, esa mascarilla, desde el punto de vista de la población, lo que es muy importante es que se utilice siempre que tenemos una infección respiratoria, y que la utilicemos si vamos, por supuesto, a un establecimiento sanitario, o incluso si estamos en familia y tenemos una infección respiratoria, pues tener la mascarilla es una forma de estar protegiendo al resto de la familia. Sí. Y entonces, desde ese punto de vista, tiene esa finalidad. Luego hay otro tipo de mascarilla. Que sería... ¿Esa mascarilla realmente, ir por la calle con esa mascarilla, si tú no tienes...? Ahora voy a eso. Primero el tipo de mascarilla. Vale. Luego el otro tipo que serían los respiradores, las mascarillas de alta eficacia, que son estas que parece que tienen una válvula, pero en realidad no es una válvula para respirar, es una válvula para exhalar, para permitir que el aire pueda salir con facilidad. Esas mascarillas tienen una función diferente. Esas mascarillas lo que hacen es filtrar. Entonces lo que hacen es filtran el aire del exterior para que nosotros respiremos un aire y de tal manera filtrado. Es decir, exactamente. Entonces, de eso hay varios tipos dependiendo del grado de eficacia que tienen. Ahora, de ellas, cada una tiene sus funciones y funciones específicas. Una, como digo, sirve para proteger a los demás, que es la mascarilla quirúrgica, y la otra sirve para evitar o filtrar el aire. Ahora, ¿cuál de ellas debemos utilizar fuera del establecimiento sanitario? Pues realmente ninguna, con la excepción probablemente que he comentado de las personas que tienen una infección respiratoria para proteger a los demás. ¿Y por qué no? Porque vamos a ver, estos son equipos de protección. Los equipos de protección requieren primero son incómodos. Tienen una norma, una forma de funcionamiento, funcionan en la medida en que se usan correctamente y de forma adecuada. Entonces, utilizarlas fuera de ese entorno, más que ayudarnos, nos puede convertir en un elemento de riesgo. ¿Y en qué sentido? Pues, por ejemplo, imaginemos a alguien que va con una mascarilla o que tiene un respirador, una maqueta de alta eficacia, y la lleva puesta. Eso es incómodo para ir con ella a comprar al supermercado, llevarla, la vamos a estar tocando, va a costar trabajo ajustarla bien. Con lo cual, realmente, la función que tendría, que sería filtrar, resulta que toda la zona que sirve de filtración la vamos a estar tocando, moviéndola. ¿Y con eso qué es lo que estamos consiguiendo? Pues precisamente con las manos estar tocando la zona que comentaba antes Jaime, la zona sensible, que es la zona de la nariz, de la boca, de los ojos, y justo ahí donde no tenemos que tocar. Entonces, si tenemos un instrumento que en lugar de ayudarnos nos fuerza a tocarnos más, lo que estamos haciendo es trasladando ahí. Entonces, ¿habría que utilizarla? Realmente no. Hay que tener en cuenta, es agente emisor y receptor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Distancia de seguridad? La distancia de seguridad es suficiente, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, he llegado hoy aquí a la televisión, ¿no? Y entonces, por ejemplo, pues tengo 4 o 5 mascarillas de estas, que estas son las que llamamos de quirúrgicas, ¿no? O sea, que son las... Estas, realmente, si yo estuviera con todo, era el que debería de ponérmela. Sí. Ahí, ¿vale? Efectivamente. Debería de ponérmela. Exacto. Pero el venir yo y ponérmela aquí, porque, y si estoy a menos de un metro, debería de estar a más de un metro, pero si estoy a menos de un metro, ¿protejo a ellos o me protejo yo? Ninguna de las dos cosas. Estás protegiéndolos a ellos, en realidad, es un elemento de protección. Pero para mí no me protege. Sí, también tiene un elemento de protección. ¿Porque algo? Sí que sirve de protección, porque realmente para la transmisión por gotas sí que vale también. Para, es decir, para lo que es la transmisión que estamos hablando. Pero por lo importante gotas, es la distancia. Pero aquí yo trabajaría más en la distancia. Yo lo que veo como elemento peligroso de utilizar las mascarillas como un atuendo más y llevarlo por todas partes es el riesgo que nos vamos a acabar contaminando. Claro. Y que realmente, bueno, si estamos solos y vamos caminando por la calle, realmente no tiene mucho sentido llevarlo, mucha función, con lo cual probablemente nos lo acabemos quitando, luego nos lo volvemos a poner. Bueno, entonces al final esa función, al final... Claro, si eso es lo que me pasa a mí, que me la echa al bolsillo, ahora la saco, o sea, realmente... No, de todas maneras, debo decir una cosa, también es verdad que estamos en una situación que puede ir cambiando, y puede llegar un momento que la autoridad sanitaria nos diga, no, vamos a ver, si usted va a comprar, ahí tenemos tal riesgo que en este momento toca hacerlo. Yo diría que en este momento, ahora mismo, tal y como estamos hoy, a fecha de hoy, en estos días, no es un elemento que realmente nos esté ayudando. Y además, realmente, si la clave es interaccionar con las personas a una distancia importante, porque clave, es lo que hemos comentado, el aire por donde vamos no está contaminado.
Ya. Son las personas las que nos lo van a contaminar de forma inmediata si estamos cerca de ellas. Porque una mascarilla de esta, Jaime, ¿cuánto de esta o de las otras que son más, que llevan el filtro y tal, cuánto duran? Porque ese es un tema que se pregunta mucho la gente. Sí, yo he llegado a leer que, pero esto, Alberto, me va, porque Alberto está en el hospital, yo estoy en consejería, entonces él tiene mucha más práctica en el tema, que de forma de usuario particular y demás, si no está contaminada y si no está sucia y demás, que hasta 3 horas podría usarse. Pero yo creo que te paso. Sí, incluso hasta más, ¿eh? Sí, dependiendo del tipo de mascarilla, eso ya depende también un poco de las características. Por dentro de mascarilla, 3-4 horas es lo que yo he leído, que era lo que. Que tampoco es mucho tiempo. Entonces, el personal. Él está hablando de uso continuo. Sí, ya, que el personal sanitario sí que debería cambiársela, por lo menos en el trabajo. Claro. Sí, sí, de hecho, dependiendo de las características, dependiendo si está una vez ya que está contaminada, una vez que está húmeda o tal, por supuesto que hay que cambiarlo. Pero depende del uso que se le vaya dando. El tema de uso, si se utiliza de una forma, digamos, intermitente, pues a lo mejor ese 4 horas se pueden extender en mucho tiempo, uh-huh, o se pueden utilizar durante más tiempo, ¿no? Pero también depende del tipo de y otra cosa que se pregunta mucho la gente, Jaime, es el tema si esta mascarilla que yo he enseñado, que se llama quirúrgica, un pañuelo simplemente, como se ha hecho muchas veces, que te pones un pañuelo por encima de la nariz que te cubre la nariz y la boca, tampoco, o sea, sería útil. Hombre, probablemente tenga una. Disminuya un poco el riesgo, pero no disminuirá lo mismo que una mascarilla quirúrgica que está hecha ex profeso para esa disminución de riesgo y que está testada y demás, ¿no? Pero el mensaje es la distancia. El mensaje es la distancia. Es y el que tenga síntomas, es que no. Y el que se tenga síntomas ahora mismo, que se quede en casa. Eso, porque antes hemos dicho que hay que hacer higiene respiratoria, pero lo que no hemos dicho es que la persona que ahora mismo tenga sintomatología respiratoria se tiene que quedar en casa. Vale, y ahora en casa todos. Ahora en casa más todos. Todos. Ya aquellos que tengan sintomatología respiratoria sin excusa, porque los que no tenemos sintomatología respiratoria tenemos que salir a trabajar, y algunos ahora además tenemos que salir a trabajar incluso con más motivo. Pero eso es importante, el tema de la higiene y un poco de este uso, ¿no? Iba a decir una cosa más, pero bueno, seguimos. Si consideras que es mejor. Bueno, vamos a seguir. Alberto, una pregunta. Por ejemplo, una persona, un trabajador sanitario, voy a ponerme yo, que mi mujer, trabajadora sanitaria, llega un día y empieza con síntomas. Por supuesto, se queda en casa y de entrada, si tiene síntomas, está infectada. Tal y como ha dicho hoy, lo que hay que suponer si con síntomas respiratorios. ¿Qué medidas tiene que tomar ella y qué medidas tengo que tomar yo que vivo con ella? ¿Me tengo que ir? No hay que irse. Vamos a ver, hay unos protocolos que tenemos y que están a disposición, que se están distribuyendo entre las personas que están en esas circunstancias sobre cómo hay que comportarse y qué tipo de medidas hay que tomar en casa. Realmente, una vez que hemos entendido cómo se transmite, cuáles son las vías y demás, pues lo que podemos entender es que lo que se trata es de aplicar eso dentro de un espacio más reducido. ¿Eso qué supone? Pues intentar también mantener la distancia, esa misma distancia, intentar mantenerla. La persona que está infectada tendría que llevar una mascarilla quirúrgica precisamente para evitar esa transmisión. La otra persona que atiende, pues podría también llevar una mascarilla quirúrgica, porque no lo hemos comentado, yo he insistido más en la mascarilla autofiltrante, como aquello de filtración, pero realmente lo que es transmisión por gotas, lo que llamamos transmisión por esta gota gruesa, que cae por gravedad, la mascarilla quirúrgica sí es un elemento de protección útil. Entonces la persona que cuida, o el conviviente, que va a entrar dentro de esos 2 metros de protección, pues sí que debería de llevar también una mascarilla quirúrgica. Y luego, a ser posible, porque esa persona tenga una habitación individual, ventilada, si es posible también con un baño independiente que utilice solamente esa persona. Y luego, bueno, pues la limpieza de todas las superficies, todo lo que se toca, la limpieza del espacio. Extremarlo todo al máximo, pero no diferente de lo que estamos diciendo. Vale. Yo creo que lo que sí transmitiría un poco un mensaje también de tranquilidad a las personas que estén en esas circunstancias, que entiendo que es una situación que puede ser inicialmente agobiante y preocupante, evidentemente, pero bueno,
que lo tomen, que respiren un poco tranquilamente, que los reposen y que de alguna manera entiendan que bueno, que hay medios para hacerlo, hay experiencia de cómo se hace, ahí también se les puede apoyar sobre para orientarlos sobre algunas cosas y a partir de ahí pues que entiendan un poco, una vez que piensan en los mecanismos de transmisión, podemos entender cómo nos podemos proteger. Lo más importante es eso, ¿no? Entender claro. Bien los mecanismos para eso. Y Jaime, ¿cuántas personas infectadas pueden llegar a tener una neumonía? Porque esto es lo que le preocupa a muchas personas, ¿no? Bueno, realmente con los datos que tenemos ahora mismo no están los datos excesivamente separados en cuanto a cuántos van a tener una neumonía. Lo que sí que está claro es, porque los datos que han dado los chinos y otros, y vamos, epidemiológicamente, es cuántos vamos a tener con cuadros leves y cuántos vamos a tener o podemos tener con cuadros graves. Aproximadamente un 80, un 80 y poquito por ciento van a ser cuadros leves, que pueden, entre ese 80% puede dar neumonías, pero van a ser neumonías que no requieran ni tan siquiera ingreso hospitalario, ¿no? Y a partir de ahí vamos a tener un 15%, o podemos tener un 15% de pacientes con cuadros graves que requieran ingreso hospitalario. Y Alberto, por ejemplo, lavado de plato, uh-huh. ¿Es mejor a mano o con lavavajillas? Hombre, es mejor con lavavajillas, porque se puede hacer de las dos maneras, en parte por la temperatura, en parte por la uniformidad del detergente, en parte pues porque bueno, es una forma mucho más, y también porque es más ecológico, de alguna manera se gasta menos agua, pero y se distribuye mejor, se hace una limpieza más, luego está el secado, es decir, y todo es un proceso, sería lo ideal. ¿Qué no se puede hacer? Pues con agua y jabón tranquilamente se puede también lavar sin ningún problema, ¿vale? Con el detergente habitual, tampoco detergente hace falta habitual. Y en España, Jaime, se han hecho, a la gente le llama mucho la atención que si se han hecho muchas pruebas, que si en otros países se hacen más, estamos en la media, se deberían de haber hecho más, ¿cuál es tu opinión? Y además tú eres de salud sí, pública. Sí, bueno, yo creo que se han hecho pruebas suficientes. Inicialmente tal vez se hizo menos que en algún otro país, como por ejemplo Reino Unido, pero desde luego hemos hecho muchas más pruebas en proporción a nuestra población que Estados Unidos. O sea, si nos comparamos con Estados Unidos hasta la semana pasada no garantizaba todos los estados de Estados Unidos tener capacidad de hacer la prueba. O sea, nos podemos hacer una idea, Estados Unidos con más de 300 millones de habitantes, estados muy poblados que no tenían capacidad de hacer la prueba. Aquí en la región tenemos ahora mismo un hospital, dentro de nada vamos a tener tres hospitales que hacen la prueba. O sea, ha sido una cuestión progresiva, desde el primer momento se han hecho las pruebas necesarias y ahora mismo las capacidades se están aumentando de forma que no deberíamos tener ningún problema para poder hacerla. Incluso hay países que han hecho pruebas rápidas, pero Corea es un ejemplo, que ha hecho una prueba con inmunocromatografía, que da el resultado muy rápido, pero lo que dicen los expertos en el tema es que da muchos falsos positivos, que hay mucha gente que realmente en esa prueba sale positiva, que no está infectada. Alberto, vamos a los pomos de las puertas, que es muy importante. Y los móviles, las tablets y una cosa que casi nadie limpia, que es el teclado del ordenador. ¿Con qué lo limpiamos cada una de estas cosas? Pues mira, realmente con los desinfectantes que tenemos en casa, yo creo que si miramos cualquier casa, tenemos un arsenal allí de desinfectantes, pues con cualquiera de ellos, afortunadamente es un virus sensible a los desinfectantes habituales. Podemos utilizar, tenemos lejía, podemos también hacer una disolución de lejía y poder aplicar por los suelos, por supuesto, las superficies que sean resistentes, y para temas de teclado, pues se puede utilizar también alcohol. Incluso los desinfectantes, como digo, cualquier tipo de desinfectante en un paño se pasa y... Eso no estropea, bueno, eso tú no eres, me imagino. Pero ahí, sí, pero por ejemplo el alcohol se puede utilizar perfectamente. Y en los aseos sería mejor el tema de la lejía, ¿no? La lejía probablemente es el mejor. Mejor pagar con tarjeta, ¿no? Que no con dinero, cuando la gente que vaya. Es que pues eso lo están recomendando. Ha habido recomendaciones. El riesgo con el dinero metálico y los billetes es muy, muy bajo. O sea, dices, el riesgo cero probablemente no existe, pero el riesgo, es una de esas cuestiones que ha salido en las últimas semanas y el riesgo por el dinero no es un riesgo demasiado, o sea, no es un riesgo alto, es un riesgo muy bajo. Y dices, bueno, si pagas con tarjeta, pues pagas con tarjeta. Yo últimamente estoy pagando con tarjeta cosas muy pequeñas, pero es porque no me da tiempo a sacar dinero en mi cajero. Pero
también si pagas con tarjeta y luego tienes que meter el PIN. Casi, sí, eso, que, casi sea eso peor. Sí tiene. Yo eso sí lo veo peor. Es que eso claro. Es lo que. Yo me claro, he llamado lo del PIN. Claro, porque hay gente que tiene tarjeta que la pasa y ya está. Pero si tienes que meter el PIN. La recomendación de algunas fuentes que venían por ese lado era pagar con contactless, que no necesitar meter PIN, el claro, PIN. Y luego después. Pero bueno, eso puede ser. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta lo que comentamos. Es como tocar algo. Es decir, para que la vía de transmisión funcione a través del dinero, tú tocas, falta. Pero tienes que luego tocarte claro, a ti. Claro, entonces tiene que ser o bien, la boca. O bien que hagas algo con el dinero, lo toques o, y luego te lo lleves a la boca. Pero eso quiere decir que estás tocando algo sucio y no estás haciendo higiene de mano. Entonces el problema no es el dinero, el problema es la higiene de mano, la falta de higiene de mano. Si hacemos con el dinero, después hacemos la higiene de mano, estamos totalmente seguros. Muy bien. Jaime, explícale a la gente por qué son necesarias todas las medidas que ha tomado el gobierno autonómico y, por supuesto, el gobierno central. Pues eso yo creo que es la clave de, por supuesto, de casi todo, ¿no? Lo que hemos estado comentando. Vamos a ver, hemos llegado a un momento en el que primero fue China, después fue Italia y por desgracia pues llegó a España y hubo empezado brotes en determinadas comunidades autónomas de España. Y esos brotes han salpicado todo el territorio, porque bueno, evidentemente, o sea, si ya no solamente es el País Vasco, La Rioja, sino que es Madrid, Madrid es la capital de España y eso se nota, porque al final la gente en Madrid tiene interacción, los murcianos con Madrid y los madrileños con Murcia, ¿no? Entonces, la única posibilidad que tenemos de frenar esto con la curva epidémica que lleva la transmisión en nuestro país es con medidas drásticas. O sea, nosotros en la comunidad autónoma la semana pasada empezamos a tomar medidas antes del gobierno nacional, a veces medidas que cuando las estábamos valorando y tomando la decisión te producía un poco de un cierto vértigo, porque decías, bueno, si aquí parece que está todo el mundo muy tranquilo, ¿no? Luego desafortunadamente nos ha dado la razón el tiempo en que pues hemos visto que se ha decretado un estado de alerta, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un momento que la clave ya es, por supuesto, higiene de manos, por supuesto, distancia de un metro, por supuesto, todo eso. Pero la clave es que la gente no esté junta. O sea, cada persona que esté en su casa es una persona que va a evitar la transmisión. Y, por supuestísimo, la gente mayor, la gente que tenga patología de riesgo, debe salir de su casa lo mínimo imprescindible. Y es un momento en el que, bueno, si puede, el ejercicio que pueda hacer, que lo haga en su casa, porque también evidentemente hay que andar y hay que hacer ejercicio, pero no es el momento de salir a la calle y de relacionarnos, por desgracia. Ya pasará un momento en el que podamos hacerlo. Pero ahora mismo la clave es que no tenemos que reducir al mínimo nuestras relaciones sociales. Y Alberto, tú has dicho la superficie, había distintas superficies donde el virus puede vivir incluso hasta días, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, en una cocina, en un ¿cada cuánto tiempo convendría, si estás trabajando, limpiarla o eso? ¿En una cocina de nuestra casa? En una cocina de nuestra casa. Bueno, pues mantener las medidas normales como lo hacemos normalmente. No hay que hacer nada más porque el virus no va a venir de otro lugar. Es decir, es como el virus siempre tiene que venir de una fuente. La fuente tiene que estar... Claro. La idea, porque lo que comentaba Jaime, precisamente ese distanciamiento, lo que estamos haciendo es intentar evitar esas interacciones que son las cuales permiten que la cadena del virus se mantenga. O sea, el virus y la epidemia funciona porque hay una cadena que se va... Una persona va infectando a otra, se infecta a otra, se infecta a otra, y eso es una cadena. Digamos, una persona infecta a una y esa una infecta a tres y otro infecta a otros tres, cada uno de ellos y estos tres, cada uno de ellos a otros tres, y entonces eso se va multiplicando y tiene un crecimiento muy rápido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Romper la cadena, o sea, romper la posibilidad de que la cadena vuelva, continúe, y una vez que, y eso requiere el esfuerzo de todos, evidentemente. Una cosa que ahora da un poco de miedo, entre comillas, es todo el tema de las falsas noticias que mandan continuamente. Por ejemplo, yo antes de empezar el programa he recibido un WhatsApp de un compañero que dice que un amigo suyo cardiólogo le ha mandado esto. Esto es tal y como lo estoy contando, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, hay que dejar los zapatos fuera de la casa o en la entrada de la casa 12 horas. ¿Eso qué, Jaime? Eso es una de las cuestiones que circulan. Bueno, como comentábamos también antes, pues realmente dices, es una medida de higiene que puede contribuir en general a no contaminar una casa, pero con el tema que estamos hablando no tiene ninguna relevancia. Lo relevante es lo que hemos estado comentando. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos estado comentando. O sea, es que todos estos mensajes que circulan por WhatsApp, y no sé lo que opinará Alberto, pero supongo que esté de acuerdo,
lo que nos hacen es distraernos de lo importante. Nos distraen de lo importante. Lo importante es que no nos tenemos que acercar a una persona a más de uno, como mínimo, si es posible, 2 metros, especialmente si la persona tiene clínica respiratoria. Y además, si tenemos clínica respiratoria, nos quedamos en casa. Y luego, encima, cogemos y hacemos lo fundamental, que es el lavado de manos. Los pies está muy bien, pero no es el mecanismo de transmisión básico de la enfermedad. O sea, y es que hay muchas noticias de estas que te llegan y que te preguntan y que te dicen. Y dices, no, centrémonos. Nos tenemos que centrar en los mensajes básicos. Lo demás es distraer a la población. Otro que venía en el mismo es que decía que si hacías una compra y la traía en el coche, que dejaran las bolsas en el coche 12 horas. Eso para los congelados debe ser estupendo. Para los congelados, sí, sí, ¿no? Eso estaba pensando. Muy bien, sí, sí, sí. No, es lo mismo. Es decir, eso realmente son bulos que no tienen ningún fundamento, y estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. El problema de eso no es tanto un poco que puedan ser más o menos divertidos, más o menos esotéricos y más o menos así, sino que nos puedan distraer un poco, les demos, todo lo que le demos de credibilidad nos está distrayendo un poco de lo que son los mensajes principales, ¿vale? Y eso no es así. O sea, realmente, si uno ha comprado cosas en el supermercado, bueno, pues las lleva, las quita, tira las bolsas, limpia, las recicla, las tira realmente para reciclar en el contenedor amarillo y hace la higiene de manos y ya está, ¿vale? Muy bien, ya para terminar y antes de terminar esta parte del programa, porque ahora después vamos a hablar con Carmen Alcaraz, que es psicóloga. El mensaje clave que queréis que quede, que yo creo que ha quedado totalmente claro, pero una última repetición, Jaime. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento de medidas extraordinarias. Esto hay que frenarlo entre todos. Las autoridades han tomado las medidas adecuadas en el sentido de hacer lo que se denomina distanciamiento social, es decir, que no tengamos sitios de reunión, para ponérnoslo fácil, realmente, porque es que, claro, simplemente con la recomendación de no salgas, no hagas, no, la población al final hay una parte que sí y una parte que no, y necesitamos todos tener ese distanciamiento social, necesitamos estar en nuestra casa el máximo tiempo posible, y cuando salgamos de casa, por supuesto, los que tengan que salir, que somos muchos los que tenemos que salir, lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho, distancia de 1 metro, mínimo 2 metros preferible, si tienes clínica respiratoria, quédate en casa y además haz higiene de manos e higiene respiratoria, lávate las manos y si tienes que toser, tósete en el codo o en un pañuelo de papel. Muy bien, Alberto. Yo nada más que añadir. Yo creo que lo único que diría es transmitir un mensaje de optimismo a todo el mundo, en el sentido de ánimo, en el sentido de que es difícil, es una situación dura la que nos queda, y lo que estamos viviendo ahora es una situación excepcional, pero que realmente yo creo que con lo que sabemos, con las medidas que se están tomando, lo vamos a conseguir. Que necesitamos constancia, necesitamos estar ahí, pero con el esfuerzo de todos, pues lo conseguiremos. Así que muy bien, pues antes de dar paso a la segunda parte del programa, donde voy a hablar con Carmen Alcaraz, que es psicóloga, quiero daros las gracias por vuestra presencia hoy aquí, y porque yo creo que realmente había aclarado el 100% de las dudas, no porque siempre a uno le puede surgir una duda más, pero había aclarado las dudas más importantes y el mensaje lo habéis dejado muy claro, y sobre todo que la gente no haga caso de los bulos que nos distraen. Me ha parecido muy bien eso que has dicho, que nos distraen del objetivo principal, que es guardar la distancia y lavarnos las manos, ¿no? Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la publicidad. Vamos a continuar el programa y para ello tenemos con nosotros a Carmen Alcaraz, que es psicóloga, además es experta en psicología de catástrofes, crisis y emergencias psicológicas. Carmen Alcaraz, muchas gracias por venir, Carmen. Gracias. Creo que es muy importante en este periodo que nos ha tocado vivir de mantenernos fuertes psíquicamente y saber cómo afrontar estas situaciones, ¿vale? Sí. Vamos a ver entonces, en primer lugar, ¿qué sería la ansiedad? Vamos a ir viendo lo que es la ansiedad, el miedo, etcétera, etcétera. ¿Qué es la ansiedad, Carmen? Bueno, pues la ansiedad es la respuesta que damos ante una situación, bueno, que nos produce una cierta alarma. Entonces respondemos de esa forma y es una forma natural y adaptada de responder, igual que el miedo, ¿no? El miedo es una emoción que nos da respuesta a una situación que nosotros entendemos como peligrosa.
Entonces son formas naturales de responder a estímulos, a situaciones concretas y son adaptativas, con lo cual son buenas. El problema es cuando se hacen disfuncionales y se hacen disfuncionales cuando de repente la gestión de ese miedo, de esa ansiedad nos bloquea porque es como demasiado, empezamos a sufrir demasiado. ¿Y has detectado muchos casos de ansiedad por el coronavirus en tu práctica diaria o no? Últimamente sí. Generalmente siempre hay un perfil de persona que tiene más miedo a las enfermedades, que se agobia más, pero últimamente a raíz de todo lo que pasó en China y, bueno, y todo lo que está pasando y esta sensación que tenemos de no control, de incertidumbre, sí que ha hecho que haya un cuadro más generalizado de ansiedad y de miedo. Sí. Incluso hay personas que no tienen síntomas y creen que están enfermas por este virus. Sí, porque al notarse un dolor de cabeza, se nota a lo mejor un poquito de fiebre, notan cualquier cosa que en otras condiciones a lo mejor no le darían más importancia, ahora sí tienen la sensación de estar esperando ya la enfermedad, como ya estoy, ya la he cogido, ya me va a pasar, ¿no? Ya me he contagiado, ya voy a contagiar. Entonces se meten en ese círculo de pensamiento intrusivo, obsesivo, agobiante, y ahí es donde se desarrolla esa pauta ansiosa. Se entiende que muchas personas tengan un poco de ansiedad, ¿no? Por el tema que estamos viviendo, que de alguna manera todos tenemos un poquito de ansiedad ahora. Sí. Pero hay otra cosa que ya no es ansiedad, es el miedo. ¿Cómo se definiríamos el miedo? El miedo, como te he comentado, es un sentimiento, es una emoción normal ante una situación que consideramos peligrosa. Esta situación, bueno, pues es peligrosa porque se nos escapa de las manos y bueno, pues todos estamos ahí que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, hasta que no esté todo más controlado, hasta que no nos llegue esa información de ya la tenemos controlada, todos haremos vale, pero hasta ahora es todo como con mucha incertidumbre. Entonces, bueno, pues todos estamos respondiendo. Hay gente que con más, gente que con menos, la cuestión es gestionar, controlar ese miedo. ¿Qué personas son más vulnerables a tener miedo? Pues aquellas personas que tienen, como si dijéramos, unos rasgos de personalidad más ansiosos, son más obsesivos, tienden a rumiar pensamientos, obsesiones de miedo, le dan muchas vueltas a la cabeza, anticipan el miedo, anticipan las ideas, entonces le genera mucho sufrimiento y eso le genera una pauta muy ansiosa. ¿Y hay alguna manera de evitar ese miedo? Porque lo que está pasando, está pasando. La ansiedad, hemos dicho que casi todos tenemos nuestro poquito de ansiedad, pero el miedo patológico, ¿podemos evitarlo? Pues ahora mismo lo que está pasando es un poco centrarnos en la realidad y es, bueno, pues seguir las directrices que nos están dando los profesionales en cuanto a higiene, pues seguirlo estrictamente, lo que nos dice, escuchar las noticias, pues a lo mejor una vez al día, no tanta información, porque es como nos intoxicamos con tanta información, a veces nos dejamos engañar de muchas cosas que no nos hacen bien, entonces ser como muy estrictos en eso para no llevarnos a ese pensamiento tan agobiante y centrarnos pues en el aquí, en el ahora, lo que estamos haciendo y no dejar que el pensamiento nos lleve a sitios donde ahí no controlamos, sino quedarnos en lo que podemos controlar aquí y ahora y lo que nos están diciendo que hagamos y desde ahí movernos en la seguridad. ¿Piensas que es útil para la gente que ahora haya un gobierno fuerte en el sentido de que da órdenes concretas y concisas y no ese un poco de madre que hubo hace unos días, que si sí, que si no, que ¿sabes? O sea, que cuando hay una transmisión potente, fuerte de lo que hay que hacer, la gente la acepta mucho mejor? Sí, mucho mejor, claro, la incertidumbre nunca es buena, o sea, nunca es, cuando das seguridad, transmite seguridad, uno se siente más fuerte. Ahora, por el hecho de que, bueno, todos tenemos que estar cuando no estamos como ahora, que estamos trabajando, tenemos que estar en nuestra casa. Hay gente que tiene cierta tendencia a la claustrofobia. Sí. El hecho de estar todo el día en la casa pues puede ser un poco claustrofóbico para algunas personas. ¿Qué les podría decir a esas personas para que no tuvieran esa sensación o pudieran mejorarla?
Bueno, primero no hay que perder de vista por qué estamos en casa, porque es importante. Entender la situación es muy importante, porque lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo por un bien mejor, ¿no? Pensamos que quedándonos en casa no es un castigo, es porque esto nos va a ayudar a salir de esta situación tan mala que estamos viviendo. Entonces eso ya tiene que relajar un poquitín. Y luego el estar en casa, pues intentar no quedarnos con la parte negativa, vuelvo a decir, con ese pensamiento rumiante negativo que no ayuda, y quedarnos con la parte positiva de todo eso que puedo hacer en casa que me ayudaría. No, aquí es muy importante el pensamiento, que el pensamiento sea nuestro aliado, no nuestro enemigo, porque es con lo que vamos a contar. Muy importante que pensemos cosas buenas, ¿no? Sí, positivo. ¿Cómo le explicaríamos a los niños esta situación? Porque los niños, desde luego, son sensibles, son delicados, sí. Son niños, y entonces ven que esta situación es muy extraña para ellos. Claro, ¿qué sí. se les puede decir para que lo entiendan? Claro, en cuanto a la enfermedad, pues cada uno adecuada a su edad, pero luego en cuanto a la situación, el tema de la enfermedad no me meto porque ahí ya tienes profesionales que lo explican muy bien, pero en cuanto a la situación yo creo que sería bueno, como tú has dicho antes con el gobierno, o sea, transmitirle seguridad. Lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, y luego fijarnos, o sea, apoyarnos en la parte positiva, es decir, vamos a quedarnos en casa porque eso ayuda, nos ayuda a nosotros, ayuda a los que están enfermos, apoyarnos en valores, en la parte solidaria, en la parte de la empatía, en esa ayuda colectiva, no sé, darle ese enfoque, no darle un enfoque catastrofista, que a los niños todo eso les asusta mucho y no les ayuda en nada. Me parece muy interesante la idea de que ahora los niños, es verdad, los jóvenes, yo tengo sobrinos jóvenes, y que son, muchos de ellos son muy solidarios, entonces que están haciendo una cosa buena, no solo para ellos, sino para todos los demás, puede ser, porque mi siguiente pregunta era sobre los adolescentes, y más o menos la respuesta será, ¿qué podemos hacer para que los adolescentes entiendan que no pueden salir de casa? No pueden salir, sí, es cierto. Es verdad que ellos, cuando no han tenido clases, siempre ha sido porque o están de vacaciones o de fin de semana, entonces para ellos esto es muy nuevo, para todos, pero para ellos especialmente. Pero es que no están de vacaciones. Además, me consta que hoy ya han recibido muchos, muchos deberes online, pero es cierto que no están de vacaciones y ya son más mayores y lo pueden entender perfectamente si se les explica como adultos. Pero potenciarle la vida de la solidaridad. La solidaridad, porque ellos, es verdad que pueden llegar a ser muy solidarios, porque es verdad, como tú dices, que hay chicos que tienen esa parte ahí muy solidaria. Entonces, transmitir esa parte colectiva que nos está saliendo a todos, de esto lo logramos entre todos, ¿no? Y eso es muy bonito. ¿Vamos a salir de esta, digamos, menos individualista y más pensando en la sociedad, tú crees? A mí me gustaría pensar que sí, porque es cierto que si no lo hacemos así no podemos sacarlo. Yeah. Es que o estamos todos o si vamos fallando individualmente al final no lo sacamos. Algunos casos prácticos, Carmen, vamos a ver, porque esto pasa. Dos personas adultas viven solas. Normalmente uno están trabajando los dos. Vienen a su casa, comen, uno se va, el otro entra, el otro tal. O sea, tienen una relación buena, pero si lo analizan, no están mucho tiempo juntos. No hay mucha, ¿vale?, interacción. Pero ahora, si uno teletrabaja y el otro también, pues resulta que pueden surgir conflictos. ¿Qué conflictos pueden surgir? Y sobre todo, ¿cómo podemos evitarlo? Tus consejos de psicólogo. Bueno, sí, es cierto, porque en general pasamos poco tiempo con la pareja. Estamos en pareja, pero por el día a día pasamos poco tiempo. Bueno, sí, al estar más tiempo juntos, pues surgen más roces, como con cualquier persona. Pero claro, al convivir en casa todas las horas del día pueden surgir. Entonces, bueno, yo creo que lo importante sería estructurar bien el tiempo, el espacio, los tiempos, y luego que haya una buena comunicación. Porque yo puedo tener un día malo, esto parece que se va a alargar, que a lo mejor no son 15 días, que va para más días. Entonces va a haber días de todo. Entonces yo creo que es bueno que lo hablemos todos. Si tengo un día malo, pues decirlo. Si lo tienes tú, me lo dices, no pasa nada. Pero intentar que todo vaya en vías de que haya un buen desarrollo y que la comunicación sea fluida y que tendamos a que las cosas cojan ese matiz agradable. No a la pelea, sino a la conciliación, que vayamos por esa vía. Y si hay niños pequeños en la casa o adolescentes, todas esas medidas todavía habrá que extremarlas más, ¿no? Sí, mucho más. Yo creo que hay que
estructuran mucho el tiempo. El tiempo de trabajo, los niños tienen que entender que nos levantamos por la mañana, hay que guardar muy bien las rutinas, no cambiar las noches por los días, no, sino estructurar muy bien el tiempo. Tiempo de trabajo, tiempo de ocio, ahora tú con los niños, ahora yo, tiempo personal, tiempo en familia, tiempo. Creo que eso hay que hacerlo así y cumplirlo si queremos salir bien parados de toda esta situación, porque hay gente que tiene casas grandes con mucho espacio y otros las tienen chiquititas, entonces habrá que acoplarse a todo. Dicen que todas las personas tenemos un lado bueno y un lado malo. Mm-hmm. Que en estas circunstancias tan especiales, ¿qué podemos hacer para sacar el lado bueno que tenemos todos? Pues yo creo que lo que he comentado antes, entender muy bien la situación, que estamos haciendo esto por nuestro bien, estamos pensando en todos, en nosotros y en los demás cuando estamos en casa, que aunque estemos fastidiados nos estamos ayudando y estamos ayudando a los demás, entonces vamos a intentar poner una capa de dulzura y no poner una capa de amargura para poder salir de esto. Entonces si surgen roces, intentar ver que es lo normal y no llegar al conflicto, sino dar un pasito atrás y decir, vale, lo siento, vamos a retomar, vamos a intentarlo otra vez, venga. Tenemos que tener mucha empatía, colaboración, sí. ¿Y cómo podríamos, se puede explicar desde el punto de vista de la evolución del ser humano las conductas de personas que podríamos llamar miserables? O sea, siempre hay personas que hacen lo peor de lo peor. ¿Eso tiene alguna explicación desde el punto de vista evolutivo? Hombre, sí, hay personas que son miserables, bueno, desde el punto de vista de incluso de la patología, desde los trastornos de la personalidad, que los hay de tipo más sociopático, ¿no? Y también yo creo que también hay perfiles en los que hay culturas que facilitan más el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Yo creo que eso está quizá evolutivamente se puede ver por el ambiente, por la temperatura incluso, ¿no? El frío hace que la gente se una mucho, trabaje colectivamente. Y el calor es más, hace a las personas más individualistas, ¿no? ¿Por qué crees tú que hay personas que se inventan bulos en esta época que son tan perjudiciales y empiezan a emitirlo en todas las redes y todo eso? Bueno, yo creo que por ese perfil a lo mejor sociopático, ¿no? Que no les importa el sufrimiento de los demás, no les importa, les hace gracia, no ven la trascendencia que eso puede tener y bueno, le parece todo como, bueno, pues como no le dan importancia a nada, ¿no? Entonces, yo creo que es un tipo de gente como veíamos hoy, ¿no? Cuando dices, no puedes salir y la gente sale. Y entonces la policía tiene que verse en esas situaciones de pararlos, multarlos. Y bueno, creo que siempre esa gente que se sale de la norma, que no piensa en el bien colectivo. ¿Crees que una persona que se haya infectado por el virus, por el coronavirus, busca un culpable diciendo, pues este yo creo que me lo ha pegado este? ¿Y por qué se busca un culpable? ¿O habrá gente que no lo busque? Hay gente que no, que entiende que eso pasa porque vivimos en una sociedad en que vete a saber quién ha sido, pero en general en nuestras relaciones siempre buscamos culpables porque la autocrítica es difícil y siempre intentamos ver la paja en el ojo ajeno, eso siempre. Sí, es verdad, eso es característico del ser humano. Decir, oye, es que ¿qué parte tengo yo en esto? Cuando no debería haber salido, siempre, por ejemplo, ¿no? Siempre el otro tiene más culpa. Y ahora una pregunta por distender un poquito el tema que se me ocurrió. Vamos a ver, estamos en una situación especial, todas las personas debemos de estar en nuestra casa. ¿Tú crees que dentro de unos meses, el tiempo que sea, habrá muchos embarazos o habrá muchos divorcios o habrá muchos embarazos y muchos divorcios? Hombre, yo espero que, si tuviera que elegir, espero que haya muchos embarazos. Divorcios, pues puede ser también que los haya. Pero yo espero que toda esta situación nos ayude a... nosotros que nos quejamos siempre, o yo cuando veo a la consulta llegan las parejas y se quejan de que la falta de tiempo hace que poco a poco nos vayamos poniendo de espaldas, no tengamos tiempo para nada, pues que toda esta situación nos ayude para hablar más, para acercarnos y que no haya tanto divorcio, al contrario, que haya una cercanía. Eso es lo que deseamos. Eso deseamos que sí, haya sí, menos divorcio y muchos más niños que también lo necesitamos. Boom, sí. Que también lo necesitamos, ¿vale? Dinos, Carmen, para terminar, algunos consejos que tú creas importantes para aguantar esta situación.
Bueno, pues esta situación hay que tener en cuenta, como he dicho antes, es una situación, la acabamos de empezar, este fin de semana ha sido el primero, entonces hemos estado todos muy contentos, con mucho humor, eso está bien, pero bueno, quedan días por pasar y hay que estar psicológicamente fuerte. Entonces yo creo que es importante, como he dicho, el hacer caso a lo que nos dicen los profesionales, intentar no desestructurarnos en cuanto a no tener más miedo del estrictamente el que hay que tener, seguir los pasos que nos dicen con fuentes oficiales y luego estar dentro de la normalidad, seguir nuestras rutinas de higiene, nuestras rutinas a la hora de alimentarnos, nuestros horarios, nuestra estructuración del tiempo, pasarlo bien con los amigos a la hora de llamarlos, tenemos mucha facilidad para comunicarnos con todos los medios que tenemos, hacer cosas que hace tiempo que no hacíamos o que nos gustaría hacer, es decir, pues hacer esa pequeña introspección que ahora tenemos tiempo para buscar cosas que siempre nos quejamos que no tenemos tiempo y un poco pues con la familia también estructurar mucho los tiempos y tener paciencia, solidaridad y bueno, y pensar que esto es una epidemia y que pasará, esto va a pasar, pero necesitamos pues hacer uso de todos esos valores y sobre todo de la paciencia y de las ganas de querer salir. Muy bien, pues muchas gracias, Carmen, por haber venido a este programa, más en un día así especial, y creo que los consejos que tú has dado van a ser muy útiles. Muchas gracias. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta mañana, que haremos un nuevo programa de La Salud en Tus Manos, en el que vamos a tratar fundamentalmente con una doctora de Milagros Tomás, de Atención Primaria, y con Enrique Bernal, especialista en infecciosas, y yo mismo, que hablaré sobre los hábitos de vida saludable, sobre todo de la alimentación, etcétera, en estos días que estamos confinados en nuestras casas. Que seáis muy felices dentro de lo que podáis.